Buenas noches. Bueno, creemos que es un desequilibrio saludable porque hemos hecho los suficientes goles para ganar y hemos mantenido el arco en cero. Lo preferimos de esa manera, pero bueno, ese pienso yo que es otro paradigma más y otro cliché más dentro de nuestro fútbol. Le ganamos un muy buen rival, les controlamos el juego, sabíamos que el primer gol iba a ser decisivo. Creo que fuimos modificando el juego y lo fuimos condicionando de nuestro lado a medida que ellos también tomaron más riesgo. Creo que hemos mejorado en varios, con el trabajo, en varios principios y subprincipios del sistema, de la idea de nuestro juego, y al final yo creo que ganamos justamente. Nos quedamos cortos en el presupuesto de hacer 30 puntos y yo creo que ahí perdimos una gran posibilidad de la bonificación. Pero ya estamos acá, esta es la situación y bueno, a enfrentar la competencia de la mejor manera. Profe, buenas noches. Santa Fe, Once Caldas, Atlético Huila, es el grupo, digamos, de esos equipos que brindan espectáculo, que no son de los que dan pocos espacios y que puede ser un grupo abierto, por lo que usted ya los ha enfrentado en la fase de grupos, ¿no? En todos contra todos. Una vez más, reiterarme en mi opinión, el fútbol colombiano se caracteriza por la paridad. Entonces creo que ambos grupos muy parejo. Nos corresponde tres equipos muy buenos, todos con diferentes características. Reitero, a enfrentarlos de la mejor manera y teniendo en cuenta nuestra prioridad en la sudamericana. Profesor, muy buenas noches. ¿Qué tanto se va a resentir su equipo con la ausencia de los tres jugadores que van a la Selección Colombia? Y me queda un interrogante. ¿Por qué los que no van a estar con selección hoy provocaron el cartón amarillo? ¿Esto no les afectará? La verdad que yo no me encargo de eso. Eso me parece a mí bochornoso. La verdad me da pena. Pero como eso es una práctica normal en nuestro fútbol, pues entonces mis compañeros de trabajo que velan por el beneficio y por el futuro de Nacional creen que eso es una manera, una práctica normal y que nosotros también la podemos hacer. Pero la verdad yo no participo de eso, ni me incomoda, la verdad. Entonces, no sé. Sobre las ausencias, yo creo que aquí Nacional no hay suplentes, no hay titulares, pero hay jugadores obviamente más importantes unos que otros, como ocurre en cualquier equipo del mundo. Y es muy fácil sacar las finales o la estadística de los minutos jugados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿que va a ser una tarea difícil para reemplazarlos? Claro que sí. Pues de hecho, son Selección Colombia en este momento. Pero vamos a tratar de jugar y de competir como lo hemos hecho muchas veces, sin ellos, y esperar que los que tengan la oportunidad lo hagan bien. Pero bueno, buenas noches, Augusto Velosa, del grupo Rafa Gol. ¿Cree tanto usted, por supuesto, Diego y Cardona hoy marca una diferencia impresionante? Porque pues el problemita de costilla, más el problema del hombro durante las semanas, el jugador estaba prácticamente, sin embargo, hoy es protagonista en los pases, no lo vive más. ¿No era exponerlo demasiado a ese superjugador hoy con esos problemas físicos, mi estimado profe? Buenas noches. Creo que sí. Partido fundamental para nuestras aspiraciones.